Hola, soy Dalton Chupitaz y soy de estudiaeninternet.com. Hoy día vamos a ver método inductivo y deductivo. Dice el problema número 1. ¿Cuántos lados constará la figura 2002? Tenemos la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Entonces, nos dice cuántos lados constará la figura número 2. Bien, podemos acá apreciar de que en la figura 1 es un triángulo, ¿no es así? ¿Y cuántos lados tiene un triángulo? Pues tiene 3, ¿no? Cambiemos que acá tiene 3 lados, ¿no es así? ¿Ok? 3 lados. Vemos la figura número 2, que es creo que un heptágono. Tauro, ¿no? En el cual tiene 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados. Y tenemos, bueno, esta figura no es solamente un polígono, no es regular a simple vista. Y vamos a ver cuántos lados tiene. Tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene 11 lados, ¿no? Entonces, más o menos podemos ver de que la figura 1 tiene 3 lados, la figura 2 tiene 7 lados y la figura 3 tiene 11 lados, ¿no? 11 lados. Y pues, ya, tenemos que ver una relación. A ver, puede ser 3 más 7, el llega a 11, no llega a 11, pero puede haber una relación entre el número de figuras con el número de lados, ¿no es así? Puede haber una relación también entre los mismos estos números, 3, 7, 11, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si es que digo esto? El número de lados viene a ser el número de la figura por 4 menos 1. ¿No es así? ¿Por qué? Porque también te puedes dar cuenta de esto, mira. 3, 7, 11. Van de 4 en 4, ¿sí o no? 4, 4, 4. Y también te puedes dar cuenta de esto. El 3 viene a ser el número de la figura por 4 menos 1. ¿No es así? O sea, viene a ser 1 por 4 menos 1. Es igual a 3. Este 1 viene del número de la figura. Y este 3 viene del número de lados. Acá, por ejemplo, puede ser 2 por 4 menos 1 te da 7, ¿sí o no? Entonces, esto viene a ser el número de la figura y esto viene a ser el número de lados. ¿No es así? Y acá, por ejemplo, tienes 3 por 4 menos 1 y esto viene a ser 11. ¿3 qué cosa es? 3 es el número de la figura y 11 viene a ser el número de lados. Entonces me dicen cuántos lados constará la figura 2. Haciendo más o menos esta analogía, la figura, ¿no? Vamos a poner acá la figura 2002, ¿no? Acá hay una figura, no sé cómo será, tendrá X lados. No sé cuántos lados tendrá. Entonces lo que haremos será, pues no, hacer esta analogía. Ponemos acá el número de la figura. Número de la figura. Acá, así como esto, ¿no? Este número es el número de la figura. El número de la figura es 2002. ¿Ok? Ponemos acá 4. Porque en todas las ecuaciones ponemos 4, 4, 4, ¿no? Por 4. Restamos, ¿qué restamos? En todas las ecuaciones restamos 1, 1, 1. ¿Y acá qué ponemos? Acá ponemos el número de lados, ¿no?
Juan, acá ponemos número 3, 3 es el número de lados, 7, 7 es el número de lados, 11, el 11 es el número de lados. ¿Cuánto es el número de lados? No sé, es x. Y justamente lo que me piden allá, ¿no? Entonces simplemente multiplicamos 2002 por 4, ¿cuánto es? Es 8, 0, 0, 8, 8008, ¿no? Menos 1 es igual a x, 8008, entonces es igual a 8007. X es igual a 8007, no importa si ponemos el x acá, bueno, este es un método deductivo, ¿no? Que podemos hacerlo, podemos calcular, por ejemplo, figuras muy alejadas y no sabemos la forma, pero haciendo estos métodos, haciendo estas analogías, podemos llegar a la respuesta, ¿no? Que nos piden. Bueno, espero que les haya gustado y que hayan entendido este problema, y si tienen algunas dudas, pues déjenme ahí abajo sus comentarios. Muchas gracias.